Tenemos hasta el amanecer para encontrar la fuente de este apagón. ¡A excavar! Disculpa, ¿podrías leer esto, por favor? No sé si el juego más práctico para una noche de campamento sea palitos chinos. Pensé que decía picadillo. Tengo los picadillos. Y el cereal, apio, barras de frutas, té, chocolate caliente, chocolate frío, galletas dulces, galletas saladas, galletas de trigo, las galletas con pimienta que le gustan a Cerecita, leña, juegos de cartas, bloqueador solar, desinfectante de manos, picadillos, esperen, ya dije picadillo, manzanas, dos docenas. ¿Naranjita? Solo acamparemos una noche. Tendrán la energía reparada para mañana y podremos regresar a la ciudad. ¡Ah! Mientras tanto, hora de ir a buscar la paz y tranquilidad de la naturaleza. ¿Te parece divertido no tener luces, eh? Pero a mí me parece aterrador. Y no puedo encontrar mi lima de uñas. ¡Ah! ¡Vaya saltarinas! Dulce, ¿lista para irnos? Tenemos todas tus cosas. Gracias, pero, creo que me quedaré en casa. ¿No te cansas de la paz y tranquilidad aquí, eh? Ya me he acostumbrado. ¿Hay alguna otra razón por la que no quieras acampar? Es solo que... ¿No hay criaturas extrañas en el bosque de noche? ¿Criaturas extrañas? ¿Qué te hace pensar eso, Dulce de Limón? Un libro de historias de terror que me dio Morita. Esos eran cuentos de hadas. Ficticios. Es decir, no reales. Todo debe estar bien afuera. En la oscuridad. En el... bosque. Quizás Dulce tenga razón. Podemos conseguir paz y tranquilidad en el hotel de Tutti Frutti. Escuché que sirven un fabuloso buffet de desayuno. ¡Me anoto! Ya hemos acampado de noche otras veces. Siempre fue divertido. Escuchen, tengo una idea. ¿Recuerdan cómo nos divertimos en nuestra carrera de relevos y la cacería de tesoros? Convirtamos el bosque aterrador en un desafío. Tenemos 3 tiendas. Formemos 3 grupos y veamos cuál de ellos es lo bastante valiente para acampar más tiempo. ¡Oh! ¡Un reto! ¡Me anoto! Yo también. Me encanta una aventura. Dulce de Limón, tú y yo podemos compartir una tienda. Seremos el equipo 1. Tienda Dulce Fresa. ¿Ciruelita? El equipo 2 manda. Seremos tienda muy ciruelosa y naranjimba. Frambuesita, Cerecita, somos el equipo 3. Tienda Vallas Fuertes. Muy bien. Esto será muy divertido. Les mostraremos de qué está hecho el equipo 3. Bueno, está bien. Acepto. Esto debe funcionar, Tom Tom. Gracias por ayudarme. Bueno, regresemos al camino. ¿Qué pasa, muchacho? ¿Hueles algo? Oh, ya sé lo que hueles. No estamos lejos de Tutti Frutti. ¿Qué te parece si vamos a visitar a nuestras amigas? Tengo un libro para devolverle a Morita. Espero que no sea muy tarde. Pasteles de lodo. ¿Cómo terminamos aquí? Debo haberme equivocado al girar. ¿Está tan oscuro aquí? ¡No lo entiendo! Podía ver Tutti Frutti justo enfrente de nosotros. Luego, de repente, ya no lo vi más. Bueno, hay algo por allá. Oh, allá hay un rastro. Veamos a dónde conduce. ¡Vamos, Tom Tom! Oh, ¿qué pasa, chico? No le temas a la oscuridad, ¿o sí? ¡Será una aventura! ¡Tengo bocadillos! Será fabulosamente divertido dormir bajo las estrellas. No necesitamos la tienda, menos... A menos que... Ya sabes, si puede haber... Si hay alguna clase de... Si alguna horripilante clase de criatura está alrededor.
Oigan, no podemos pensar así o nunca ganaremos el reto. Vamos a ser las más valientes de todas, ¿cierto? Seguro, pero alguna distracción sería agradable. Cantemos una canción de campamento. Eso podría escucharnos. ¿Eso? Tal vez debamos apagar la luz para que no nos vea. Oye, ¿qué pasó con esa luz? No te preocupes, muchacho. Solo seguiremos este camino. ¡Ah! ¡Esto sí es vida! ¿Lo es? ¿Quieres asar malvavisco? Bueno, claro. Cualquier cosa que saque mi mente de lo que sea que pueda estar en la oscuridad. Ayúdame a encontrar ramas. De acuerdo. Aquí hay una buena. ¿Qué dijiste? ¡Ah! Estoy segura de que vi pasar una criatura aterradora hace solo un minuto. ¿Estás segura? Casi segura. ¿Una criatura aterradora? ¿Cómo era? Bueno, no la vi realmente, supongo. ¿Pudo haber sido otra cosa? Como quizá igual una criatura, pero no una aterradora. Por ejemplo, ¿pudo haber sido un conejito? ¡Oh! Sí, supongo que pudo haber sido una criatura que no es aterradora. Tal vez. Pues bien, vamos a asar. Oye, ¿a dónde se fueron los malvaviscos? ¡Pastelito! ¡Jena! ¿Ustedes tomaron los malvaviscos? Ellos no los tomaron. ¡Qué extraño! ¡Sí! ¡Extraño! Se nos acaba la batería. Pero está bien. Más aventuras en la oscuridad. ¿Hora de merendar? ¡Buena epa, Naranjita! Estoy pasándola muy bien. De hecho, no tengo miedo para nada. Yo tampoco. Yo la traeré. Oye, ¿dónde está Mermelada? ¡Mermelada! Ahí estás. No corretees por ahí, por favor. ¿Dónde estás? Aquí abajo. ¿A dónde se fue? No lo sé. Es como si algo se lo hubiese comido. ¿Comido? Sí, porque desapareció. ¿Y quién se la comió? Oh, no lo dije en ese sentido. Pero lo dijiste. Y debiste tener una razón o un presentimiento. No, es solo una forma de decir se perdió. Ya sabes, no quise decir que realmente pensara que algo de hecho, ya sabes, se comió nuestra herradura. Es decir, ¿quién se comería una herradura? ¿Una criatura aterradora? ¡Claro! ¿Cómo sabes que a las criaturas aterradoras no les gustan las herraduras? ¡Qué tontería! Lo sé. ¿Escuchaste eso? Suena como si algo se estuviera comiendo nuestra herradura. Están muy ricos. ¿Dónde está Bandida Azul? Creo que está a la derecha de su bandera. Tal vez una de nosotras debe ir a custodiar nuestra bandera. Eso no, es decir, ¿es justo realmente? Porque ella es solo una y nosotras somos dos. Ella nos dijo que no podíamos separarnos. Bueno, pero no quiero estar sola. Está bien, no te preocupes. Oye, Bandida Azul quiere llevarse nuestra bandera. Busquemos la de ella. ¡Vamos, vamos! ¡Capturamos tu bandera! ¡Yo capturé la de ustedes! ¡Oh! ¡Es un empate! ¡Estaba
una emboscada ya en su lado. Eso fue muy divertido. Hagamos un desempate. Definitivamente. ¡Descanso para chocolate caliente! ¡Rico! ¡Gran idea! Permiso, Chifón. Hora de chocolate. Valentía por la naturaleza. ¡Woo-hoo! Bueno, ¿listas para otro juego? Sí, seguro. ¿Dónde están las banderas? ¿Mm? ¡Puede! ¡Banderas! ¡Justo bajo nuestras narices! ¡Es demasiado horripilante! ¡Alguien o algo está tratando de sabotear nuestro campamento! Bueno, vamos a calmarnos y a repasar los hechos. ¡Hecho! Nuestras cerraduras fueron comidas. ¿Comidas? Bueno, definitivamente desaparecieron. ¡Nuestras banderas de captura, la bandera, también desaparecieron! Uh-huh. Y nuestros malvaviscos y ramas para azar también se perdieron. ¡Excepto esta! ¡Oh! ¡Solo dejen que esa criatura extraña trate de llevarse esta! ¡Ese es el ánimo, Dulce! Quizá haya un ratero entre nosotros, pero ¿por qué dejar que eso arruine el campamento? ¡Hagámoslo parte del reto! ¡Quedarse aquí afuera con una criatura extraña ya es suficiente reto! Estoy pensando que en vez de cuál equipo se queda más tiempo, cuál equipo logra atrapar al culpable. ¿Mm? ¿Cómo atrapas a una criatura extraña que come herraduras? Bueno, supongo que depende de tu equipo. ¡Ya lo tengo! ¿Sabes qué? Creo que tengo un sí. ¡Creo que sé cómo atraparla! Shh. ¿Dulce? ¿Qué dices tú? ¡Tienes razón! ¡Nadie impedirá que me coma un malvavisco asado! Tienes razón, Dulce. ¡Capturemos a ese ladrón de malvaviscos! Extraña logrará pasar esto. ¡Oh! ¡Oh, mermelada! ¿Cómo llegaste hasta acá? Se supone que debes quedarte en la tienda. ¿Qué fue eso? Vamos, lo averiguaremos. No puedo dormir. Yo tampoco. Estoy muy emocionada. Espero que podamos atrapar a la criatura extraña. Tengo sed. ¿Quieres un poco de agua? Quiero tomar un chocolate caliente. Oh, ¿por qué estamos susurrando? Morita, Cerecita y Frambuesita tienen chocolate caliente. ¿Tienen? Tres termos completamente llenos. Iré a buscar un poco. Cuidado, no te caigas en nuestra trampa de criaturas. ¿No sería vergonzoso caer en nuestra propia trampa? ¿Qué pasa? Olvidé darles a los demás equipos sus termos de chocolate. Voy a ir a llevárselos. Eres muy amable. ¿Quieres que te acompañe? Bueno, ¿quién se quedará conmigo? Tú tienes a los perritos y todo un foso para cuidarte. Está bien, Cerecita. Llevaré a Scouty. ¡Vamos, Scouty! ¡Vamos, muchacho! ¡A caminar! ¿Vamos a caminar? ¿Puente levadizo, señorita? ¡Cielos, gracias! ¡Con mucho gusto! ¡Tú puedes hacerlo, Scouty! Veamos qué es eso.
pareció escuchar algo. ¡Oh! ¡Alguien nos está siguiendo! ¡Ay, pasteles de lodo! ¡Ya no escucho el silbido! ¿Ahora hacia dónde vamos? Demos un paseo viendo alrededor. Disfrutemos los sonidos. ¡Cerecita! ¡No, Rosita Fresita, no te acerques! No te acerques más. ¿Nosotras tú estás ahí? ¡Oh, cielos! ¿Qué atrapamos? A Rosita Fresita. Muy astuto. Ojalá se nos hubiese ocurrido a nosotros. Más fácil que cavar un pozo. Es la criatura extraña. ¡Chicas! ¿Realmente que vamos a atrapar algo o sí? ¡Les traje chocolate caliente! ¡La atraparon! ¡La criatura extraña! ¡Vamos, Jenna! ¡Cuidado! ¡Dulce! ¡Cuidado con la cuerda! ¿La atraparon? ¡Tal vez esa sea! ¿La atraparon? No atrapamos nada más que a nosotras mismas. ¿Cayeron en su propia trampa? Sí. ¿Qué te pasó a ti, Rosita Fresita? Quedé atrapada en su pozo. Me siento defraudada. No hemos atrapado nada en nuestra... ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Grandes cuellos galopantes! Si no supiera que es imposible, diría que esa voz es de... ¿Huckleberry? ¿Qué haces en nuestra trampa para criaturas? No mucho. ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba entregando cachorros en adopción y pensé en pasar a saludar. Y luego todas las luces se apagaron y me perdí. Tenemos problemas con la jugo energía en Tutti Frutti. ¿Qué tal si me liberan? No lo sé. ¿Has estado robando nuestros malvaviscos? ¿Y nuestras herraduras? ¿Y nuestras banderas de captura a la bandera? ¿Ah? De acuerdo. Este es mi plan. Todos fingiremos dormir y dejaremos la rama de dulce. Y cuando el culpable la robe, escucharemos las campanas y... ¡Misterio resuelto! ¡Esto es tan emocionante! No sé si puedo fingir que duermo. Estoy tan emocionada. Chicos, chicos, recuerden nuestras clases de actuación. Solo relajen sus rostros. ¿Qué? ¿Dónde? ¡Oh! ¡Oigan, chicas! ¡Despierten! ¡La rama! ¡La rama! ¡Mi rama de malvaviscos! ¡Detengan al ladrón! ¡Esperen! ¡Escuchen! ¿Qué crees que sea? ¡Oh, cielos! ¡Espero que no sea una criatura demasiado extraña! ¡Rápido! ¡Se está escapando! ¡Se dirige a casa! ¿Mermelada? ¿Tú eres la criatura extraña? ¡Mermelada! ¿Me puedes explicar qué estás haciendo? ¿Escucharon ese sonido? ¡Esta es la fuente de nuestro problema de energía! ¡Mis pelotas de tenis! ¡Nuestras banderas! ¡Nuestras herraduras! ¡Los malvaviscos!
traviesa. Entonces es aquí donde estabas guardando todo. Fue la obstrucción en la fuente la que atascó la red de jugo energía. Problema resuelto. ¡Sí! Oh, espero que este no sea el final de nuestro campamento. Por supuesto que no. Aún no hemos asado malvaviscos. Oh, ¿aún nada, Morita? ¡Nada! ¡La red sigue caída en toda la ciudad! ¡Vayas gruñonas! ¡Nos estamos perdiendo en el saber! Oh, olvídenlo. Ya casi termina de todas formas. ¿Ah? ¡Oh, miren! ¡Regresó! Y recuerden, fashionistas, faltan 2 semanas para el gran evento. ¿Cuál gran evento? El primer concurso de modas del programa de entrevistas en El Saber. ¡Oh! ¡Un concurso de modas! La tecnología hace posible este programa en línea en tiempo real. Así que nuestro tema es... ¡Tecnología en la moda! ¿Tecnología? Así es, tecnología. ¡Inscríbanse hoy! Hasta entonces, soy Mavis Marraskino, recordándoles preguntarse a ustedes mismos, ¿estás en el saber? ¿Qué sucede? Ustedes dos son las expertas en moda de Tutti Frutti. Definitivamente tienen que participar. Sabemos de moda, pero la tecnología no es nuestra área de experiencia. Esperen, ¿y qué si son tecnonovatas? Acabo de leer un libro que dice que cuando eres principiante, cualquier cosa es posible porque no sabes que es imposible. ¡Aquí lo dice! Sobre todo, deben mantener abiertas las ventanas de la creatividad. Creo que están abriendo las ventanas. ¿Dónde? ¡No! ¡Mis ventanas de la creatividad! ¡Tengo una idea! ¡Oh! ¡Vamos, frambuesita! ¡Gracias, Morita! ¿Tecnología y bodas? ¡No! ¡Tecnología y moda! ¡Tenemos una gran idea para un nuevo tipo de concurso de modas! ¿Podrías...? ¡Oh! ¡Puedo! Y queremos que tú seas la estrella. Lo siento, chicas. Estoy algo distraída esta noche. Las cosas están enloqueciéndome, tratando de manejar el café y el mercado. Hoy fue lo peor. Se agitaron los nabos en el mercado como no se imaginan. Quizá puedan contarme su idea mañana. Pero esto es una increíble primicia en la moda. Ven, déjame ayudarte. Esta idea es tan... ¡Innovadora! ¡Déjame hacer eso! ¡Brillante! ¡Es brillante! Creo que mejor me la cuentan ahora. Entonces, ¿quieren que sea su modelo en este concurso de tecnología en la moda con una cámara de video en mi cabello? ¡Exactamente! ¡Mira aquí! Usarás una cabello cámara que Dulce de Limón hará. Y una falda especial que era frambuesita. Una falda que también es una pantalla de video. Lo que la cámara filme, la videofalda lo mostrará. Y lo que la cámara filme será a ti, demostrando tus recetas favoritas utilizando artefactos de alta tecnología en tu cocina. ¡Wow! Es la idea más alocada de tecnomoda que haya escuchado. Definitivamente deben hacerlo. Pero no veo cómo voy a tener tiempo para ser su modelo. No tendré tiempo para ir a las mediciones. No mientras maneje 2 negocios a la vez. Rosita Fresita, ¿y si solo tuvieras que preocuparte por un negocio? ¿Ah? ¿Y si nos encargamos del café por ti hasta el concurso, entonces tendrías tiempo para ser nuestra modelo? ¡Por favor, Rosita Fresita! En el nombre del arte y el progreso. ¿Creen que puedan encargarse del café? Bueno, haremos el esfuerzo de principiantes. De acuerdo. Lo intentaremos. ¡Sí! ¡Sí! Bueno, una orden de waffles, 2 malteadas. Oh, ¿quién pidió la isla sorpresa? ¿Qué es una isla sorpresa? Supongo que es sorpresa. Oh.
malteadas, malteadas. Esperen, olvidé los waffles. Bien. ¿Qué? Si las malteadas están aquí, ¿dónde está la mezcla de waffle? Frambuesita, no te asustes. Pasé todas mis citas de la tarde para la mañana para poder reemplazarte en el almuerzo. Debo irme. Tengo que terminar 3 pedicuras, 3 secados tutti frutti, 3 faciales frescos y fragantes. A mí también. Sí. Mira. Oh, sí. Esta es la última colección. Mira. Tiene chispitas. Ahora mis dedos están brillantes. ¡Suflé de coco! ¡Suflé gigante! ¡Viene hacia mí! ¡No! ¡Hola! ¡Hola! ¡Dulce de limón! ¡Frambuesita! ¿Podrías hacer el turno de la mañana? ¿Hoy en el café? Necesito apagar mi teléfono y concentrarme en mi diseño. Hablamos luego. Y enviar. Eso te pasa cuando te saltas el desayuno. ¡Oh, migajas amargas! Olvidé empacar el desayuno. ¡Ey! ¡Fresas! Oh, no están maduras. Debe haber alguna madura por aquí. No, ¿tú no recibiste el mío? ¡Panqueques voladores! ¡El café! ¡El café! ¡Espera! ¿Hueles eso? ¡Sí! ¡Huele muy bien! No es culpa de nadie, Ubita Ácida. Las cosas solo suceden. Si hubieses revisado el aire, esto no estaría sucediendo. Lo hubiese hecho si no hubieras insistido en hacerlo tú misma. No lo hice. Pero dijiste que eras la única que sabía cómo. Bueno, lo soy. Tenemos llantas pinchadas porque tú querías conducir por este campo de nabos. ¡Campo de fresas! ¿Quiénes son esas? ¡Oh, clientas! Ubita Ácida, clientas. Sol radiante, dulzura, sonrisas. Me estoy sonriendo por dentro. Buenos días. Bienvenidas al camión de comida dulce y ácido. Soy Dulce, ella es Ácida. Somos las Ubitas Dulce y Ácida. Somos gemelas. Pero no nos parecemos. ¿Puedo ofrecerles mi postre tirabuzón de melocotón? Bueno, gracias y... ¡Es delicioso! Si quieres comer delicioso, llénate con mi canapé de pepino al curry. Disfruten un waffle de caqui y avellanas. Mastiquen esta crepe de tomate deshidratado y chili. Un poco de bayas crispadas. Dátiles agrios picados. ¡No! ¡Alto! ¡Está muy bueno! ¿Cuál? Fueron los dátiles, ¿verdad?
No logro decidirme, pero una cosa es segura. Ustedes sí que saben cocinar. Dulce de limón. ¿Y si...? ¿Qué tal si las cocinamos para que trabajen en el restaurante Rosita? Bueno, sé que acaban de presentarse y apenas las conocemos. ¿Pero les gustaría un empleo? ¡Grandioso! Los Perrikins ya empezaron a hacerse cargo del camión de comida. ¿Crees que esto funcione? Es pan comido. Las dejaré acomodarse en el café mientras tú le pruebas la nueva cabello cámara Rosita Fresita. Luego podrás tenerla para la prueba de la falda esta tarde. ¡Hecho! Bien, no te muevas. ¡Ah! ¡Perfecto! Estamos a punto de hacer historia en la moda. Buenas tardes, señorita. Por favor, tome asiento. ¿Ah? ¿Puedo tomar su orden? ¿Quién eres? No hay prisa. Tómate tu tiempo para detallar nuestro menú de deliciosos, deleitables y simplemente encantadores platos. Regresaré. ¿Qué vas a pedir? Alguien ya... Espera, ¿quién? ¿Qué pasa con tu cabello? ¿Qué? Olvídalo, el gusto no se aprende, pero por suerte para ti puedes probar uno de mis... nuestros especiales. Hoy tenemos puré dulce de... bananas. Ensalada de girasoles ácidos, un plato ganador. Y no sé por qué menciono este especial. La otra chef lo hizo. Fondue dulce de fresas, o debería decir fondue. Oh, altamente recomiendo mi omelette picante de jalapeños con salsa de mantequilla de maní. ¿Te parece si voy a hornear y regreso y así seguro ya te habrás decidido? Lo siento mucho. Olvidé decirte los especiales. Recomiendo el fondue de fresas. ¡Complace paladares! Hola, dulce de limón. Soy Frambuesita. Se suponía que viera Rosita Fresita para una prueba. ¿No has terminado aún? ¡Oh, claro que terminé! Terminé con mi cabello cámara, terminé con la tecnología, terminé con todo este concurso. ¿De qué estás hablando? ¿Dónde está Rosita Fresita? En el mercado. Dijo que debía volver al trabajo. No, no está. Es decir, yo estoy aquí en el mercado y ella no está. ¡Oh! Debió haber ido a su otro negocio. Oye, ¿se entusiasmó cuando le contaste sobre las gemelas? ¿Dulce de limón? Ah, pensé que tú ibas a contarle sobre las gemelas. ¡No! Una pirámide. Nunca serví pirámides en mi café. Una pirámide. Nunca serví pirámides en mi café. ¡Oh, cielos! ¿Pasa algo con tu pirámide, papaya? Si alguien me explicara... ¿Qué es...? Entiendo completamente. No tienes que decir otra palabra. Te traeré un rico remolino dulce de apio. Una de mis especialidades. Rosita Fresita, podemos explicarlo. Unas extrañas que no parecen agradarse entre ellas se apoderaron de mi café. No sé quiénes son y no sé de dónde vinieron. No sé qué está sucediendo, pero voy a averiguarlo. No. Es nuestra culpa. Nosotras fuimos. Más o menos. ¿Pensábamos qué? Bueno, no solo pensábamos. De hecho, nos adelantamos y... ¡Las contratamos! ¿Las contrataron? ¿Quiénes? ¿Y a quiénes? ¿Ellas? Ubitas dulce y ácida. Son buenas, chef. Y son gemelas. Está demasiado dulce, dulce. Solo pruébala. Está demasiado salada. Estamos haciendo sopa, no almíbar. Oigan, no parecen ser gemelas. Creo que no quieren serlo. Conversemos. Señoritas, no sé si es el mejor momento para probar nuevos chefs, sobre todo con la cena en honor a la princesa Berrikin esta noche. ¡La cena! Nos aseguraremos de que todo salga suave como el glaseado. ¡Suave! ¡Más suave incluso! No estoy segura de esto. Haremos que funcione, Rosita Fresita. ¿Están seguras? ¡Lo prometo! Bueno, está bien. ¡Oh, gracias, Rosita Fresita! ¡Gracias! Debo ir al mercado.
Dulce de limón, te esperaré en el salón para que puedas hacer algo acerca de esto. ¿Acerca de qué? Oh, ¡eso! ¡Claro, no hay problema! ¿En qué estábamos pensando? Bueno, ¿quién habría sabido que discutían tanto? No, me refiero al concurso. Digo, a todo. Oh, no puedo hacer un cabello cámara. Yo no puedo hacer una videofalda. ¿Qué nos hizo pensar que podíamos hacer esto para empezar? ¡Morita! Respiren profundo. Dejen que los aromas de la naturaleza estimulen sus energías creativas. ¡Ah! ¡Chiu! ¡Oh! ¿Qué es esa cosa? Bayas chisporreantes y fosas cosquillosas. Estimulan las cavidades nasales y los sentidos. Agradable, ¿no? No realmente. Bueno, probemos un ejercicio de asociación de palabras para derrumbar los muros del pensamiento rígido y dejar que esas ideas creativas que resuelven problemas fluyan. Yo diré una palabra y ustedes dirán lo primero que les venga a la mente. Comenzaremos con dulce de limón. Aquí vamos, peinado. ¿Explosión? ¿Moda? ¿Fracaso? ¿Estilo? ¿Obsoleto? Creo que no está funcionando. Lo siento, Morita. No es el ejercicio, soy yo. Estoy de mal humor. Quizás es mejor que sigan sin mí. Oh, dulce de limón, no te rindas. Todos nos malhumoramos de vez en cuando. ¡Humor cambiante! ¡Eso es! Haré uñas cambiantes en vez de cabello cámaras. Diseñaré uñas que cambien de color dependiendo de tu humor. ¡Sí! ¡Gran idea, dulce de limón! Pero entonces, ¿qué mostraremos en tu falda videopantalla? No lo sé. ¿Podemos pregrabar algo genial y mostrarlo en la falda? Así no tendría que ser en vivo, ¿sabes? No necesitamos un cabello cámara. ¡Vaya saltarinas! ¡Eso es! ¿Tienes alguna fragancia amistosa? Quiero decir, una esencia que provoque amistad, armonía, un poco de paz. Recomiendo verbena de limón y menta escurridiza. ¡Gracias! Por si acaso. ¡Sí! Quisiera compartir algunos de mis recuerdos más placenteros de nuestra amada princesa Berrykin. Una princesa que reina con gracia y sabiduría. Todos recordamos... ¡Humildad! ¡Si de algo se quema! ¡Mis pasteles! ¡Oh, grandioso! Lo siento, Vita Ácida. ¿Puedo ayudarte con otros? ¡Oh! ¿Para quedarte con el crédito, ah? ¿Qué? ¡No! O quizás soltar un poco de vinagre en la mezcla para que ellos piensen que tus pasteles son los mejores. ¡Oh! Solo dices disparates. Hablo de engaños, uvita dulce, trucos de cocina engañosos de mi propia hermana. ¡Oh! ¡Casi me golpeas! ¡Fue un accidente! ¿Un accidente? ¡No te creo! Lo fue, pero esto no. ¡Oh! ¡Mi delantal! ¡Mi delantal que tú te robaste! ¿Oh, en serio? ¡Entonces usas el mío! ¿No te importará que ponga un poco de esta nube de perejil? ¿A esto le llamas nube de perejil? ¡Tú! ¡Asistente de chef! Oh, ¿asistente de chef? ¡Toma eso! ¡Rápido! ¡Toca algo! ¡Ya verás! ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Respiren! ¡Respiren! ¿Paz? ¿Armonía? ¿Amistad? ¡Oigan! ¿Qué está sucediendo? ¡La jefa! ¿Quién hizo estos glaseados? ¿Yo? ¿Juntas? Por supuesto que no. El mío es brillo centellante de menta. Y el mío es rosa clavel cremosa. Nunca antes probé nada tan delicioso. Ten, prueba el mío. Debe ser el mío. ¡He
pasteles. Ambos son ricos solos, pero mezclados. ¡Oh, vaya! ¡Increíble! ¿En serio? Saben, si ustedes crean recetas juntas, su cocina alcanzará un nuevo y fantástico nivel. ¿Nosotras? ¿Cocinar algo juntas? Bueno, supongo que podemos probar. ¡Genial! Porque tenemos pasteles para glasear. ¡Vamos! ¡Les ayudaré! Alternemos cada capa con ambos pasteles y mezclemos sus glaseados. Y haremos un pastel gigante para la princesa Berrykin. Creo que comeré otro trozo. ¡Es lo mejor! Si comparten algunos de sus secretos de cocina, pueden quedarse. Podrían dormir en mi vieja habitación sobre el café. ¿De verdad? Pero deben tratar de llevarse bien. Podemos ser chefs expertas, pero lo admito, no somos hermanas expertas. Bueno, solo les pido que se esfuercen. Podemos ponernos de acuerdo en eso. ¿Qué opinas, Frambuesita? ¿Le damos otra oportunidad a nuestra tecnomoda? Tecnología mañana. Hoy comemos. Dulces ritmos. Tengo un granizado de pepino, sorpresa de calabaza, chips de melón, col rizada, dos raciones de col y una taza de apio picado. Cuando quieres, Rosita Fresita. ¿Qué están haciendo? Una pista musical para el video de Rosita Fresita. Lo montaré como un álbum de recuerdos de cumpleaños. Así que podrá publicarlo en su página Trozos de lo Mejor. Ah. ¿Quieres una más antes del almuerzo? ¿Sí podemos hacer la narración sin reírnos esta vez? Lo siento. Cada vez que veo esa escena de mí con las plumas... ¿Bien? ¿Seria? ¿Seria? Rodemos una. Video del cumpleaños de Rosita Fresita, toma 3. ¡Rodando! La verdad, pensé que comenzaría como cualquier otro día, porque había olvidado qué día era. Pero estaba a punto de que me lo recordaran. ¡Feliz cumpleaños! Comenzó con un desayuno en la cama. Pero ese fue solo el comienzo. Verán, esto es lo que hacemos por los demás en nuestros cumpleaños. Tratamos de darles el día perfecto. Tenemos un día de fiesta. Y así fue. Este día tan especial. Gracias a algunas amigas muy especiales. Pero aún no terminaba. El día terminó con una pijamada. Que se convirtió en una pelea. ¡Lo sabía!
llegamos a esa escena, ella se descontrola. Desearía tener un cumpleaños así. Los míos nunca son divertidos. ¿Por qué? Tengo que compartirlos con mi hermana Uvita Dulce. Solo por una vez quisiera poder tener un cumpleaños para mí sola. Pero supongo que eso nunca, nunca, jamás sucederá. ¿Por qué? ¡Oh! ¡Claro! Como ella es tu gemela, su cumpleaños siempre será... ¿tu cumpleaños también? Vaya, luce bien. Gracias, Uvita Ácida. Y por favor, agradécele a Uvita Dulce. Pero aún no terminaba. El día terminó con una pijamada. ¡Oh, es tan lindo! Esta es la parte donde Rosita Fresita se ve esternilla de risa. ¡Que se convirtió en una pelea de almohadas! ¡Hola, Uvita Ácida! ¡Hola! Yo habría limpiado todo. Fue mi día. Fue nuestro día. Fue el mejor de los días. Y listo. Guardado en el álbum de recuerdos de Rosita Fresita. Oh, pastelito de manzana. Eso es muy dulce. Uvita Ácida, tienes que ver. Ya lo vi. Fue un cumpleaños increíble el que le dieron a Rosita Fresita. Tratamos de que los deseos de cumpleaños de todas se hagan realidad y sé que hay unos cumpleaños que se acercan. Oh, vaya. ¿Te refieres al nuestro? Gracias de nuevo por el almuerzo. Ah. Solo habla con tu hermana. Piensen qué les gustaría hacer ese día y envíen las invitaciones. Nosotras nos encargaremos del resto. ¿En serio? Apuesta que a Uvita Ácida le gustaría practicar senderismo. Es su preferido. ¡Oh! Yo ya sé que quiere Uvita Ácida. ¿Lo sabes? ¿Qué es? Ella dijo que quería tener un cumpleaños para ella sola al menos una vez. ¿Para ella? Ajá. ¿Cuándo dijo eso? Hoy. Ella dijo que estaba cansada de compartir sus cumpleaños todos los años y... Oye, ¿puedes ayudarme con esto? Sí, espera, Rosita Fresita. Solo quiero... ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Dijo alguna otra cosa? ¡Seguro! Dijo que su sueño de tener un cumpleaños para ella sola nunca, nunca jamás, nunca... ¿Por dónde iba? ¿Me ayudas? ¿Nunca jamás? Sí, nunca, nunca sucederá porque ustedes son gemelas y sus cumpleaños por siempre serán el mismo día y esas cosas. ¡Ah! Ella se veía triste por eso. Oh... ¿Qué pasa con ella? Oh, pastelito, ¿por qué le dijiste eso? ¿Qué? ¿Lo que dijo Uvita Ácida? Porque ella lo dijo. Pero... Ella se veía más triste que Uvita Ácida. Oh, no. ¿Es porque le dije lo que dijo Uvita Ácida? Pero yo... ¿Por qué Uvita Ácida no me dijo que era un secreto? Algunas cosas no deben ser repetidas, aunque no sean oficialmente un secreto. Pero entonces... ¿Cómo saber cuándo está bien repetir algo que escuchaste y cuándo no está bien? A veces eso es difícil de responder. Oh, no lo entiendo. Digo, pasé todo un mes en la isla, muchas vallas, y ahí todos le cuentan todo a todos. Uvita Ácida, ¿puedo hablarte sobre tu cumpleaños? ¿Te refieres a nuestro cumpleaños? Tengo esta condición llamada hermana gemela, por si no lo has notado. No, este año. ¿Qué quieres decir? Este año te daré un regalo de cumpleaños anticipado. Oh, por favor, que no sean enterizos iguales otra vez. No, no. Mi regalo para ti este año es un cumpleaños solo para ti. Repite eso. Este año no celebraré mi cumpleaños para que puedas tener el día para ti. Esto es como la vez que descubriste 10.001 chistes de Tum Tum en la internet y pensaste que eran tan graciosos que me los leíste 11 horas seguidas. Esto no es un chiste. Tu fiesta, tus obsequios, tu cumpleaños. ¿De verdad? ¿De verdad? ¡Ah!
escucha! ¡Se están gritando una a la otra! ¡Todo por causa de mis labios sueltos! ¡Buenos días! Oye, rápido, debo enviar algo importante aquí. Entrega especial, el cumpleaños es mañana. Invitaciones, tiene que salir, apresúrese. Ven, ven, ¿las tienes? ¡Grandioso! Espera, alto, alto. Mi cumpleaños, estás invitada. ¡Wow! ¿Vieron todas las actividades que Uvita Ácida planeó para su cumpleaños? Será más grande que el de Rosita Fresita. ¡Será el cumpleaños más grande en la historia de Tutti Frutti! ¿Dónde está el nombre de Uvita Dulce? ¡Hola, Uvita Dulce! ¿Por qué tu nombre no está aquí? ¿No está dónde? ¡En tu invitación de cumpleaños! ¿Cuál invitación? ¡La tuya! ¡Esta invitación solo tiene Uvita Ácida! Es porque es de Uvita Ácida, no mía. Ese es mi regalo para ella este año, su propio cumpleaños sin mí. Les traeré limonada, su propio día, su propia fiesta, sus propios regalos. ¿Puedes creer eso? ¡Qué dulce de su parte! Parece que tiene un día muy divertido planificado para ustedes. Bueno, para ti también, ¿no? No exactamente. ¿Quieres decir qué? Ella te invitó, ¿verdad? No, no tiene que hacerlo. Es su cumpleaños y quiero que lo pase a su manera. Oh, ¡lo hice otra vez! ¿Estás segura de que eso es lo que quieres? ¡Segura! Es mi regalo para mi hermana. Uvita Dulce, solo debo decir que lo que haces es el regalo más generoso que alguien haya dado. Gracias, Rosita Fresita. Te veo luego. ¡Adiós! Oh, ¿eso es lindo o qué? ¿Voto por qué? ¡Todo esto es mi culpa! ¡Si no hubiese soltado la lengua! Pero Uvita Dulce quiere hacerlo. ¡Claro! ¡Pero solo porque desparramé el queso! ¿Desparramaste el queso? Sí, ya sabes, dejé salir al gato del sombrero. ¿Quieres decir, dejaste salir al gato del saco? Sí, sí, eso es lo que dijo Ciruelita. Y tiene razón, supongo. Oh. Allá en Pantano Aromático saca las nueces de su cáscara. Es difícil mantener estas costumbres nuevas. Bueno, todo eso es agua bajo el puente. ¡Chimenea! ¿El puente? En Isla muchas vallas dicen chimenea. Es solo una expresión. Bueno, no volveré a expresarme nunca más. Solo meto a todos en problemas y los hago sentir mal. Oh, vamos, pensemos en algo divertido como las cosas que Uvita Ácida tiene planeadas. ¿Vemos la invitación? ¿Cuál invitación? La que estás sosteniendo. Bueno, ¿y si yo fui invitada y tú no? Y te lo digo y lo descubres y... ¡Oh, metidas de pata! ¿Ves de lo que hablo? Yo fui invitada. Por eso sé que... Sé que es lo que estás escondiendo a tus espaldas. Está bien que me enseñes. ¿Segura? ¡Oh! Mira todo lo divertido que haremos. Sin Uvita Dulce. Gracias a mí. ¡Feliz cumpleaños! ¡Favorito!
Tu cumpleaños debe tener todas tus cosas favoritas y ser perfecto. ¿Sucede algo, Uvita Ácida? No. Es solo que todo es simplemente perfecto. No. 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 Lo siento. No. ¡Rosita Fresita! ¿Dónde está Rosita Fresita? ¡Oh, ahí estás! ¡Tenemos un problema! ¡El cumpleaños va mal! ¿Cuál es el problema? Es difícil decirlo. ¿Es menos cuál y más quién? ¡Oh, ajá! ¿Quién es el problema? Eso es lo difícil de decir. ¿Por qué? Porque si te lo digo, meteré a alguien en problemas. ¿A quién? ¡Uvita Ácida! ¡Dejé salir al queso del saco! ¡Digo, dispárame al gato! Creo que está bien que me lo digas, pastelito de manzana. Oh, Uvita Ácida no la está pasando bien. Mientras más hacemos por ella, más infeliz se pone. Oh, algo está mal, pero ninguna logra descubrir qué. Oh, oh. Uvita Dulce me hizo prometer que haría el cumpleaños de Uvita Ácida perfecto. Me alegra que me lo dijeras. Hora de llamar refuerzos. ¡Fiu! Uvita Dulce, ¿habías visto algo tan gracioso? ¿Uvita Dulce? No la invitaste. Quise decir, Dulcita Fresita, ¿habías visto? ¿Acaso dije? ¿Rosita Fresita? ¿Dije Dulce? ¡Wow! Tranquilo, muchacho. Montar es tu deporte preferido, ¿no? ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí! ¡Divertido! ¡Wow! Parece que no te diviertes. ¡No! ¡Ha sido genial! ¡Yo solo...! Falta algo. Pero creo que sé cómo arreglarlo. ¿Puedes ayudarme con algo en el café? ¡Claro! ¡Arre! ¡Vamos! ¡Vamos, muchacho! ¿Te vas? Lo siento, Uvita Dulce. Esto es horriblemente incómodo. Vi la hora y debo ir a cambiarme para... Ya sabes... La fiesta de Uvita Ácida. ¿Cirelita está bien? Ve. Ve, diviértete. Estoy bien, me divierto aquí. Lo siento, pero yo tengo que decirlo. ¿Decir qué? Bueno, no debería decirlo porque es tu hermana y eso, pero yo no debo sacarlo de mi pecho. Digo, ¿qué hermana no invita a su hermana a la fiesta de cumpleaños de su hermana en el cumpleaños de su hermana? ¡Eso está mal! Es todo. Eso es solo... ¡Oh! No lo entiendo. ¡Es... ¡No es amable! Ciruelita, no tengo problema con eso. Fue mi idea. ¿Cuántas veces tienes la oportunidad de darle a alguien su verdadero deseo en su cumpleaños? Y como dijiste, ella es mi hermana. Y que tenga un cumpleaños perfecto significa todo para mí. Oh, eres asombrosa. Eres tan dulce. Yo solo... Tú ve a cambiarte. Yo terminaré mi batido de kiwi. Bien. Pero aún me siento mal por dejarte aquí. ¡Uvita Dulce! ¡Uvita Dulce! Oh, bien. Rosita Fresita dijo que estarías aquí. Hola, Ciruelita. Bien, el asunto es este. ¿Qué pasa? Pastelito, ¿qué sucede? Rosita Fresita me dijo que te dijera algo. Y que no te dijera otra cosa. Bueno. Pero no estoy segura de cuál parte es cuál.
Definitivamente hay una posibilidad de que desparrame, suelte, balbucee... ¡Ah! ¡Destruya todo! ¿La parte cuál correcta es sobre... ¿El café? ¿Es sobre... el próximo reporte de viaje de tu página web? Bueno, no lo sé. Pensé que podía adivinar. ¿Es sobre el cumpleaños de mi hermana? ¡Ah! ¡Eso es! ¡Eso es lo que debía decirte! Tú, Uvita Dulce, estás cordialmente invitada a la fiesta de cumpleaños de Uvita Ácida en el café. Pero no diré nada más. Mis labios están hundidos. Digo, sellados. ¡Ni una palabra más! ¡Ni una sola! No pondré un pie cerca de mi boca nunca más. No balbucearé nada, no meteré a nadie en problemas y por eso no escucharán otra palabra de mí, ¡ni una sola! ¡Oh, es increíble! ¡Es increíble! Chicas, ¿qué es esto? ¿Decoraciones de cumpleaños? Sí, pero son de mi color favorito, no el de Uvita Ácida. ¡Oh, chicas! Esta no es la música que a ella le gusta. Tenemos que cambiarla. Espera, ¿quieres cortar el pastel? Uvita Ácida es la cumpleañera. Ya debe hacerlo. ¿Lo harías, Uvita Dulce? Uvita Ácida, feliz cumpleaños. Bueno, lo haré, si eso quieres. Es pastel de cabello de ángel. A Uvita Ácida no le gusta. Es mi favorito. Porque es tu fiesta. Te estoy devolviendo tu cumpleaños. Todas hicieron cosas maravillosas para hacerme un cumpleaños perfecto, pero... algo faltaba. Era mi hermana. Ja, supongo que no es un verdadero cumpleaños sin ti. Aún queda mucho cumpleaños hoy. Vamos a compartirlo. ¡Feliz cumpleaños, Dulce y Ácida! Correo. ¿El mercado está cerrado? Sí, hice todo lo que me pediste. Grandioso, gracias. Estamos listas para irnos. Tan pronto lleguen las chicas. Oh, me emociona tanto mostrarte a ti, a Uvita Ácida y Uvita Dulce, lo hermoso que es nuestro campo. Es su primer campamento anual de Tutti Frutti. Rosita Fresita, ya estuve en varios campamentos en mis tiempos. Sé que sí, pero este es tu primero conmigo. Y eso es muy especial para mí. ¡Oh, sí! ¡Para mí también! ¿Qué tienes ahí? Esta es la oportunidad perfecta para que filme un video acampando. Voy a establecer un link en mi página a los mejores viajes. ¿Como un documental? ¿Mi noche en la naturaleza? No exactamente. Más bien, la guía paso a paso de pastelito de manzana para levantar un campamento de la forma apropiada. Suena como un gran proyecto. Ninguna tarea es demasiado grande cuando se trata de enseñarle al mundo la ciencia de acampar a la intemperie. Suena grandioso, pero... ¿sabes? Este campamento es para diversión y amigas, no trabajo. Espero que no estés demasiado ocupada para divertirte también. Uvita Ácida, Uvita Dulce, ¿están listas? ¡Hola, pastelito de manzana! ¿Dónde están todas? No sé si esta cosa de la gran naturaleza será tan genial. Uvita Ácida, ni siquiera hemos arrancado. Es el mejor momento para reconsiderar ir a algún lado. ¡Qué dulce cámara, pastelito! ¡Dulce! ¿Entiendes? Eso luce muy profesional. ¿Filmas una gran película? ¡Un tutorial de campamento! ¡Oh, vaya! ¡Gran idea! ¿Una película sobre nosotros? ¡Un video de nuestro campamento! No en realidad. Ninguno de ustedes sale, solo yo.
Voy a demostrar en fotografía secuencial de alta definición a cámara lenta cómo levantar un campamento. Los puntos claves de cómo armar bien una tienda. Los hilos no al desenrollar un saco de dormir. Cómo evitar la angustia por un fogón frío. 2 horas de información vital que todo campista debe saber. ¿2 horas? Y 1/2 hora adicional de material ultra exclusivo. Tutorial de campamento. ¿Cómo se hizo? Necesito un paño para limpiar esto. ¿Tienes uno, Rosita Fresita? ¡Claro! ¡En la cocina! ¿Saldremos alguna vez? Allá afuera hay una hiedra venenosa con mi nombre escrito. ¡Ya vamos! ¡Espérennos! Disculpa la tardanza, Rosita Fresita. Casi olvido las cosas que pidió Uvita Dulce. No hay problema. Naranjita, ¿trajiste malvavisco? Sí. Cerecita los tiene en su mochila. Chicas, estoy tan entusiasmada por hacer mi receta de smorgasmor. Es un smor regular, ¿saben? Galletas dulces, malvaviscos y barra de chocolate con mi toque único, rodajas de fresas y almendras fileteadas. ¡Exquisito! Dice Ciruelita. ¡Dulce! Dice Uvita Dulce. ¡Oh, no! Dice Naranjita. Eso no rima. No, no, la almendra. Creo que la dejé en el mostrador de mi tienda. Iré contigo. ¿Y el chocolate caliente? No se puede hacer una fogata sin chocolate caliente. Ciruelita lo tiene en su termo. Perfecto. Lo calentaremos en nuestra fogata y luego... Todas saben lo que sigue. ¿Qué? ¿Qué sigue? ¿Apagamos el fuego? Es una de las antiguas tradiciones de campamentos. Cuentos alocados. ¿Cuentos alocados? ¡Sí! Inventamos historias divertidas como cuentos imaginados y los contamos alrededor de la fogata. Todos tienen su turno. Mientras más alocado y extravagante, mejor. Suena extravagantemente emocionante. ¿Qué tal cuentos cortos para poder llegar a casa temprano? Eres muy graciosa, Uvita Ácida. ¡Todo listo! ¿Listas? Almendra, la tengo. Bien, hagámoslo. Sana. Esta no es una carrera. Debo llegar para comenzar a filmar. Vamos, tortuguita de té. Se supone que estemos relajadas y nos divirtamos. Será mejor que la alcance. Hazlo. Yo tomaré un pequeño descanso. Que tengas Suena buen descanso, bien. Cerecita. Disfruta tu descanso, Cerecita. Esa parece la mejor idea que he oído en todo el día. ¡Eso mismo! ¿Chicas? ¿Ese no es el chocolate caliente que tomaremos esta noche alrededor de la fogata, o sí? ¿Y esa no es la almendra que debe estar en la receta especial de Smorgasmore de Uvita Dulce? Bueno, pero nadie notará que falta un sorbo. Nadie extrañará una pequeña mordida. Bueno, entonces comeré un malvavisco. Nadie extrañará solo uno, ¿cierto? ¡Uf! ¡Llegamos! Ya era hora. ¡Lindo! ¡Hermoso prado! ¡Nuestro viejo campamento! ¡Qué lugar tan impresionante! ¿Ah? ¡Vaya! ¡De verdad, te estás aplicando!
La primera parte de armar una tienda es colocar todo el equipo en forma limpia y ordenada. Lo siento, pero este es el lugar donde encendemos la fogata. ¿Sí? Y colocamos nuestros sacos de dormir justo allá. Y nuestro equipo de cocinar aquí, cerca de la fogata. ¿Puedo ayudarte a mover tu kit al borde del prado? Está bien, Rosita Fresita. Quiero mantenerlo en cierto orden, así que lo haré yo misma. Ustedes adelántense, no se preocupen por mí. Oigan, ¿qué habrá sucedido con Naranjita, Cerecita y Ciruelita? ¿Quizás fueron listas y regresaron a casa? Uvita ácida. Bueno, ¿dónde están los malvaviscos? Tengo mi ramita, pongámonos a asar. Eso es después de cenar. ¿Y no podemos comenzar la cena hasta que encontremos a las demás? Regresaré por el mismo camino y las buscaré. Gracias, Uvita Dulce. Iré contigo. Cerecita. Ciruelita, Naranjita, ¿dónde estaban? ¿Están bien? Lo siento, Rosita Fresita. Larga historia. No lo van a creer. Pruébenme. Bueno, estaba tomando un pequeño descanso con Naranjita y Ciruelita, ocupada de nuestros asuntos sin molestar a nadie, cuando, de repente... ¡Vayas, rezongonas! ¡Mi mochila! ¡Los malvaviscos! ¡Rápido, atrápenlo! ¡Detengo! Naranjita trató de salvar nuestros preciados malvaviscos. ¡Se quedó sin árboles! Ciruelita y yo tuvimos que pensar rápido. Su aterrizaje fue un 10 perfecto. ¿Y cómo hicieron para recuperar la mochila? ¡Oh, sí! Nosotras hicimos un intercambio con el pájaro. La almendra de Naranjita por mi mochila. ¿Quieres decir que no habrá almendras fileteadas para mi smorgasbord? ¡Vamos! ¿Eso es lo que realmente las retrasó? ¡No! ¡No es! ¡Oh! Cerecita solo trataba de cubrirme. La verdad es que todo fue mi culpa. ¡Fue el termo de chocolate! Como ella dijo, estábamos como a medio camino del rastro descansando un poco. ¡Oye, Ciruelita! ¿Eso no es para el chocolate caliente de Rosita Fresita? ¡Debemos guardar eso para la fogata! ¡Oh, rayos! ¡Tienen razón! ¡Debo estar loca! Luego, me levanté y me recompuse y quise mostrarles a las chicas la nueva rutina de baile en la que he estado trabajando. ¡Oigan, miren aquí! ¡Puede ser útil la próxima vez que estemos haciendo un baile grupal! ¡Sasafrás burbujeante! ¡Ah, chispas! Cayó en la madriguera de un animal. No puede ser. Nos metimos en problemas. Ese es el chocolate caliente de Rosita Fresita. ¡Ve a recuperarlo! Estamos contigo, compañera. ¡Vamos, muchachas! ¡Es todo o nada! Y así, sin más, bajamos por ese agujero. ¡Esperen un segundo! ¿A dónde se fue ese termo? ¡Por todos los cielos! ¡Debería estar aquí! Bueno, ahí estábamos. En un hoyo. Sin una cuerda. Y entonces escuchamos algo que nos hizo desear estar en cualquier otra parte. ¡Oye! ¿Ese termo es nuestro, ratero? Entrégalo muy amistosamente. ¿Quién lo diría? Esa criatura estaba más asustada que un gato en un salón lleno de mecedoras. ¡Oh, rayos! Bueno, ahora el cabello está en la mantequilla. ¡Tras esa limaña! Tranquilo, muchacho.
tranquilo. Manténgalo acorralado. No aumenten su cólera. Voy. Está enfadado, Ciruelita. Actúa rápido. Y salten sobre él. Nunca había visto una bestia así. ¡Ah! ¡Tómalo, Ciruelita! ¡Aférrate a tu silla! ¡No lo sueltes! ¡Arre, vaquera! Bueno, les diré que no fue fácil montarlo. La limaña me lanzó y estaba a punto de irse hacia el horizonte. Nos dábamos cuenta de que teníamos tanta oportunidad de recuperar nuestro botín como de ver a una comadreja dormida. Pero hicimos un cambio justo al final. ¿Qué te parece, compañero? Está bien, grandote. Nosotros también te amamos. Entonces, ¿no hay almendras para mi s'mores que s'mores? ¡Vamos! ¿Qué les retrasó realmente? De acuerdo, la cosa es esta. Realmente fue todo culpa mía. La verdad es... Me dirijo a ti, Naranjita. ¿Es esa la almendra destinada a la receta de Smorgasmord Yubita Dulce? ¿Qué? ¡Cielos! ¡Ciertamente es! Oh, ¿en qué estaba pensando? Debo guardarla lejos, como dicen, hasta que una ocasión apropiada requiera sacarla a la luz. ¿Cómo? Bien dicho, Naranjita. Bien dicho. ¡Ah! ¿Ah? ¿Disculpa? ¿Es eso cortés? ¡Chica atrevida! ¿Qué? Yo digo, compañeras viajeras, no nos retrasemos más en este horrible lugar. ¡Marchémonos! ¿Cómo dices? ¡Corran! Debo confesar que corrí como el mismo demonio. ¿Y quién no lo haría siendo acosado por el enemigo que quería hurtar la valiosa almendra de Ubita Dulce? ¡Bandida! Creo que tengo una estrategia que sospecho puede superar a esta ladrona bribona. ¿La tienes? ¡Habla! ¡Oh! ¡Te digo, muchacha! ¡Una idea mayúscula! ¡Te digo! ¡Dame tu mano! ¡Dame tu pie! ¡Diantres! ¡Me están rasgando en dos! ¡Diantres! ¡Me estaban rasgando en dos! ¡Cuidado! ¡La bandida se está soltando! ¡Rápido! ¡Capturen esa almendra! ¡Muy bien hecho, Naranjita! Ubita Dulce tendrá sus almendras fileteadas en orden. ¡Oh! ¡Rayos y centellas! ¿Quieren decir que perdieron la almendra para mi s'mores? No lo entiendo. ¿Por qué es tan gracioso? Ubita Dulce, ¿por qué tan seria? ¿No te gustan nuestros cuentos alocados? ¿Cuáles cuentos alocados? Un minuto. ¡Oh, no! Ubita Dulce, tú no estabas ahí. ¿Ahí dónde? Esta mañana en el café, cuando expliqué nuestra tradición sobre contar cuentos alocados. Tú te fuiste con Naranjita. ¡Oh, lo siento! Ubita Dulce... Es algo que siempre hacemos para divertirnos. Inventamos cuentos estrafalarios. ¡Oh! ¡Oh, cielos! Pensé que esas historias eran reales. ¡Nah! Son solo tonterías. Ciruelita, Cerecita y yo traeremos más leña, ya que llegamos tarde y no ayudamos a armar la tienda. De acuerdo, estoy deseando saber qué pasó realmente. ¿Qué las retrasó tanto? Oh, Rosita Fresita, no lo sé. Es demasiado... vergonzoso.
¡Vamos! Bueno, es así. Verás, solo paramos a descansar. Esa parece ser la mejor idea que he oído en todo el día. Eso mismo. Ah, chicas, ese no es el chocolate caliente que tomaremos esta noche alrededor de la fogata, ¿o sí? Ah, y esa no es la almendra para la receta especial de S'more, que es S'more de uvita dulce. Pero nadie va a notar que falta un sorbo. Nadie extrañará una pequeña mordida. Bueno, entonces me comeré un malvavisco. Nadie extrañará solo uno, ¿cierto? Oigan, miren, mi nueva rutina de baile. ¡No! ¡No! Ustedes están acabadas. ¿No hay chocolate para Rosita Fresita? ¿Ni malvaviscos para los S'mores que S'mores de uvita dulce? No quisiera estar en sus zapatos. Será mejor que volvamos a mi tienda. ¡Rápido! ¡Antes de que alguien nos vea! ¡No encuentro mis llaves! ¡Oh, aquí! ¡Sostén esto! ¡No hay malvaviscos! ¿Revisas el depósito? ¡Entendido! Encontré los malvaviscos en el depósito, pero tropecé y cerré la puerta y no pude abrirla. ¡Oigan! ¡Sáquenme de aquí! ¡Espera, ciruelita! ¡Te atraparemos! ¡Ven! ¡Aquí! ¿Tienen todo? ¿Termo? ¡Malvaviscos listos! ¿Dónde está la almendra? Dentro, en el mostrador. ¡Cerrada! ¡Llaves! Adentro, sobre el mostrador, junto a la almendra. ¿Ahora qué hacemos? ¡Debemos regresar! ¡Se hace tarde y se preocuparán! Lo siento, uvita dulce. Tendrás que arreglártela sin la almendra. Y corrimos hasta acá tan rápido como pudimos. ¡Ese es el mejor cuento alocado! Pero, desafortunadamente, es cierto. La, 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 la. La, 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 la. Framboras machacadas, no puedo concentrarme. Dijeron que terminarían ayer. Es decir, ¿cuánto puede tardar una persona dando golpes y abriendo zanjas con una pala? Los Berrykins están trabajando en las tuberías jugo berry debajo de mi café. He intentado preparar rodajitas de bananas fritas y no puedo concentrarme con todo el... ¡Oh, ruido! Bueno, ¿qué estabas diciendo? Ah, más o menos lo que tú dijiste. Tengo que terminar de escribir una canción para la banda Sauces Llorones, pero ¿cómo concentrarme con todo este ruido? ¿No dijeron los Berrykins que terminarían ayer? Bueno, fueron muy optimistas, supongo. Ya sabes cómo son estas cosas. Es difícil predecir cuál... ¡Hola,
Hola, Rosita Fresita. Señorita Cerecita. La mejor mañana para ustedes. Y buen día para ti. Hola, chicos. ¿Cómo van las reparaciones bajo el café? Bueno, pues verá, nosotros estamos tratando de abordar esos problemas de apagones de energía que están afectando toda la ciudad y, cruzamos algunos cables bajo su café. Hay que, ya saben, descruzarlos. ¿Cuánto tiempo llevará eso? Bueno, estamos estimando... Adivinando. Garantizando. Esperando. Planificando. Especulando. Hablando escépticamente. Calculando. Cruzando los dedos. ¿Te importa? Sin duda, tendremos todo esto arreglado para el fin del día. Ya veo. ¿Será mejor que las chicas y yo salgamos de la ciudad por el día? Sí, de ese modo no nos estorbaríamos. De acuerdo. Los veremos al final del día, entonces. Estoy perdiendo todo un día de trabajo. No puedo terminar esta canción en el campo. Estoy muy... estresada. Cerecita, todas perderemos un día de trabajo. Pero no veo otro modo. Saquémosle el mayor provecho a esto. ¿Un picnic de bananas fritas? ¡Lucen tan bien! Como un tesoro de oro. No, no. No olfatees el tesoro, Canelita. ¡Ya sé! ¡Hagamos algo diferente! ¡Oh, no! Había reservado todo el día para organizar la sección de mejoramiento del hogar. ¿Qué dices? ¡Oh! Eso puede ser muy divertido. Buscaré algo de papel. Pero, Rosita Fresita, ¿podrías, venir y ayudarme con un apuro? Morita tiene un apuro y necesita que la ayudemos. ¿Qué es un apuro? ¿Un lío? ¿Un lío? Un enredo. ¿Como cuando se enredan las cuerdas? No, más bien una dificultad, un problema. ¡Ah! Ese realmente es un apuro. No te preocupes, Morita. Te sacaremos de ahí en un minuto. ¡Dulce! ¿Qué te sucedió? La energía de vallas chispeantes sigue yendo y viniendo en mi salón. ¿Mi secador de cabello enloqueció otra vez? ¡Oh! ¿Cómo voy a desenredarme el cabello? Es definitivamente un apuro. Bien, entonces, ¿cada equipo tiene lápiz y papel para escribir las pistas? ¿Y todas tienen sus tesoros secretos? Bien, comencemos con la búsqueda. Cada equipo escribe tres pistas. La primera pista llevará a la ubicación de la segunda y así, en cada ubicación encontrarán un tesoro secreto. El equipo que encuentre los tesoros secretos primero ganará el premio gordo que está en la ciudad esperando. Para no entorpecernos unas a otras, mi equipo puede ir por aquí y, Morita, tu equipo puede ir por allá. Buena idea, Rosita Fresita. De acuerdo. Tendremos una hora para esconder pistas y tesoros y nos reuniremos aquí de nuevo después de eso. Y entonces comenzará la casa de tesoros. ¡Sí! Bueno, eso deberá servir. Muy bien, vamos a limpiar todo esto. Uy, creo que dejé mi bolo amuleto en la unión del cable Q. ¿Qué fue eso? ¿Ah? Ven aquí, tienes que ver esto. Todo enloqueció, no puedo creer esto. Ven aquí, tienes que verlo. Bueno, deja de empujar, ¿quieres? ¿De qué estás hablando? ¿Comías tostadas? ¡No! ¡Eso me atacó! ¡Oh! ¡Fuiste atacado! ¡Por una tostada! Bueno, solo te digo lo que sucedió. No sé cómo ella lo soporta. ¿Cómo quién soporta qué? ¿Cómo Rosita Fresita soporta trabajar en un café que... está...
Embrujado. ¿Embrujado? ¿Embrujado? ¡Eso no existe! ¡Cielos! ¡Tú y tu gran imaginación! Bueno, Ed, solo quiero decirte que... ¡Sí, sí, sí! ¡Tenemos trabajo que hacer! ¡Vamos! ¡Me hiciste olvidar mi bolo amuleto otra vez! Bueno, Ed, no quise que eso... ¡Espérame! ¡Tú quédate aquí arriba! Bueno, que comience la casa de tesoros. ¡Sí! La primera pista es... Estoy abierta en las mañanas, cerrada de noche, soy azul todo el tiempo. ¿No es glorioso? Azul. ¡Oh! ¡Ya sé! ¿Podría ser la librería de Morita? Su tienda está abierta en la mañana y cerrada de noche. ¿Tú qué opinas, Cerecita? ¡Oh! ¡Ay, lo siento! Estoy tan distraída por esa canción en la que debería estar trabajando. ¡Vamos, Cerecita! ¡Entra en el juego! Necesitamos tu ayuda para ganar la cacería de tesoros. ¡Ah! Tienes razón. Bueno, veamos. ¿La librería de Morita? Bueno, no está cerrada todo el tiempo de noche. Algunas veces abre de noche. Para el club de lectura y los cuentos de los Berrikins. Y Tutti Frutti está fuera de los límites de la cacería de tesoros. Así que no creo que hayan escondido el siguiente tesoro allá. Azul todo el tiempo. ¿No es glorioso? ¿Por qué sería glorioso ser azul todo el tiempo? Ya saben, azul puede ser triste. ¿Por qué eres Morita? No lo sé. Si no es Morita, ¿quién es azul todo el tiempo? ¡Ya sé! ¡Glorioso! ¡Gloria! ¡Ah! ¡Una flor de mañana gloriosa! ¡Y yo sé dónde crecen! Oh. ¡Disculpen! ¡Oigan! ¡Disculpen! ¡Las campanitas! Tienes razón, Naranjita. Ellas se abren con la luz del sol y se cierran de noche. Lo siento, señora Abejorro. ¡Yahoo! Nuestro primer tesoro. ¿Una gorra de marinero? ¿Cuál es la siguiente pista? Una vez era solo palitos rotos, pero me armaron. Luego alguien me dio un cascarón y se romperá y me darán plumas. Algún día perderé mis plumas y cuando llegue el viento y la lluvia, me desarmaré y seré palitos rotos otra vez. Solo era palitos rotos. ¡Chicas! ¿Han visto a los perritos? ¡Oh! ¡Pastelito! ¿Canelita? ¡Mermelada! ¡Oh, tontitos! ¿Dónde han estado jugando? Recuerden, señoritas, mantengan los ojos abiertos buscando una fruta en una piña en un campo de perejil. Espera, ¿Berrikin Bloom no cultiva perejil en los prados? ¡Oh, sí! Era solo palitos rotos, pero me armaron. Luego alguien me dio un cascarón que se romperá y me darán plumas. Algún día perderé mis plumas y cuando llegue el viento y la lluvia me desarmaré y seré palitos rotos otra vez. ¡Ah! ¡Un nido de pájaro! ¡Vaya! ¡Hola, amiguito! Lamento molestarte. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Otra gorra de marinero! ¿Qué dice la próxima pista? Sus cabezas sostienen la siguiente pista. ¿Qué? No lo entiendo. ¡Ambas tienen gorras de marinero en sus cabezas! ¿Tal vez debemos encontrar un bote? ¿Tú qué piensas, Cerecita? ¡Oh, sí! Lo siento. ¿Preocupada por tu canción? ¡Ah, oh, lo siento, chicas! ¡Ven! ¡Vayamos a revisar el muelle! ¡Oh! ¡Qué hermoso! Creo que nos está deseando buena suerte. ¡Miren! Una fruta en una piña en un campo de perejil. ¡Nuestro primer tesoro!
oro es una fresa. ¡Oh! ¿Dónde están los perritos? ¡Peter Bush! ¿Dónde han estado, chicos? Puedes encontrarme en el fondo del lago y a veces en tus zapatos. No te gusta cuando me encuentras en tu mantel de picnic, pero si quieres encontrar tu próxima pista, ven a buscarme. Soy un castillo, pero si me mojo, soy un bulto. Castillo, en mis zapatos, fondo del lago, mantel de picnic. ¡Creo que lo tengo! ¿Lo tienes? ¡Arena! ¡Tenemos que encontrar un castillo de arena! ¡El lago! Oye, Earl, ¿te importaría pasarme unos clavos más? Creo que los dejé sobre el refrigerador. ¿El refrigerador? Bueno, ¿qué te parece hoy? Creo que el piso está bien. Un par de tablones sueltos no le hará daño a nadie. Ya sabes, podemos decirles que caminen cuidadosamente por ese huerto. Yo solo pondré un tapete encima y nadie notará la diferencia. ¿Qué? Nosotros, la orden oficial de Berry Kings, trabajadores de la construcción, excavadores y carpinteros, no hacemos un trabajo descuidado. Si quieres que todo salga bien, tienes que hacerlo tú mismo. ¿Estás dormido? ¡Ahí está! ¡Un castillo de arena! ¡Cuidado! ¡No lo derriben! ¡Mira, frambuesita! ¿Qué te parece esto? Es solo un trozo de tela. Es agradable tener todas un tesoro, pero si pones las cosas juntas, compartan y allí llegarán. Comiencen en los puntos norte, sureste y oeste. Luego, júntense ustedes mismas. ¿Poner nuestras cosas juntas? ¿Una fresa? ¡Trozo! ¡Un huerto de fresas! ¿Juntarnos nosotras mismas? Yo no puedo. Bueno, yo no... No lo entiendo. Vayamos al huerto de fresas primero y luego seguiremos desde allí. No veo nada en los botes. ¡Miren! Ahora yo también tengo una gorra. Bueno, primero debemos atraparlo. Ustedes esperen aquí. Regresaremos enseguida. Si las cuatro nos separamos y cada una va a los puntos norte, sureste y oeste del huerto de fresas y luego nos reunimos... Deberíamos terminar en el centro del campo. Correcto, Ciruelita. Bien, equipo. Las veré en el medio. Scouty, vamos. Puedes ayudar. Muy bien. Rápido. Tenemos nuestro tesoro. Seamos las primeras en volver al mirador. ¿A dónde se fueron los perritos? Les dije que esperarán aquí en el muelle. ¡Mermelada! ¡Ven aquí! ¿Canelita? ¿Vamos primero al mirador y luego los buscamos? Creo que es mejor buscarlos ahora. ¡Pastelito! ¡Canelita! ¡Pastelito! ¡Canelita! ¡Ven, muchacha! ¿Dónde estás? Estamos en el centro del campo de fresas, o más o menos. ¡Miren! Hay algo enterrado aquí. ¿Un tesoro enterrado? ¡Buen trabajo, chico! ¡Buen trabajo, todos! ¡Lindos! Volvamos al mirador para poder ser las primeras. Esas rodajas de banana frita suenan muy bien ahora mismo. ¡Scouty, vamos! ¡Muéstranos el camino! Tal vez los perritos se perdieron. Creo que nosotras estamos perdidas. No reconozco nada por aquí. Esto comenzó tan bien. Pero ahora estamos realmente... Es un apuro. Oh, no, nunca regresaré y nunca podré entregar esa canción que le prometí a los sauces llorones. Mi reputación profesional estará arruinada. Bueno, tampoco exageremos. Tengo una idea.
¡Juguemos algo para ayudar a animarnos! ¿Qué tal el juego? ¿Piensa en una canción para Cerecita? ¿Qué tal Veo Veo? Me gusta ese juego. Bueno, comienza tú. Está bien. Veo Veo algo que comienza con F. ¿Una fronda? No. ¡Ya sé! ¡Una flor! ¡Adivinaste! ¡Bien, tu turno! De acuerdo. Veo, veo algo que comienza con una P. ¿Pájaro? Eres demasiado buena en esto. Eso es muy lindo, Cerecita. Es la canción del pájaro. Espera, tengo una idea. Puedo escribir mi canción sobre las cosas que hemos visto hoy en la naturaleza. ¡Es una gran idea! ¡Me encanta! Algo como... Demos un paseo viendo alrededor. Qué hermosos son esos sonidos. La gran naturaleza vamos a explorar. El mundo es tuyo hoy. Cosas nuevas vamos a encontrar. Y tesoros vamos a buscar. Cuando nace el sol y nace el día, la diversión no termina. Es un día hermoso, dulce, maravilloso. El paisaje ven a disfrutar. Es un día hermoso, dulce, maravilloso. No hay nada más que quiera hacer que contigo estar. La 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 la, la 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 la. Sí, sí, sí. La 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 la, la 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 la. Contigo quiero estar. Cielo, Cerecita, es una bella canción. Estoy tan feliz. Esto es grandioso. Nunca habría tenido esta idea sin esta cacería de tesoros. Oh. ¿Ah? ¿Qué fue eso? ¡Aquí están! ¡Los encontraron! ¡Mi mermelada! ¡Vamos, Canelita! ¡Muéstranos el camino a casa! ¡Scouty! Siento que aquí fue donde empezamos. ¿Nos estás llevando en círculos? ¿Qué es eso? ¡Son los otros perritos! ¡Oh, vaya! ¡Oh, las encontramos! ¡Genial! También estábamos perdidas. ¿Scouty? ¿Qué sucede con ustedes, chicos? Mejor regresemos. Declaremos un empate y podemos compartir las bananas fritas. ¡Sí! ¡Estoy hambrienta! ¿Qué les pasa a los perritos? Entonces, ahí es donde se escabullían todo el tiempo. ¡Nuestro tesoro se ha ido! ¡No se fue! ¡Está aquí mismo! Regresemos al café y prepararé una tanda fresca de rodajas de banana fritas. ¡Sí! Bueno, esto debe funcionar. Todo volvió a la normalidad. ¿Qué fue eso? Yo no escuché nada. ¿Ves? ¿Ves? ¡Te lo dije! ¡Corran por sus vidas! Bueno, parece que tendremos que pensar en otra cosa que hacer en el campo. Oh, es una lástima. ¡Oh, rayos! ¡Oh, sí! ¡Es una pena! Sí.
manzana, siéntate con nosotras. Los malvaviscos están deliciosos. Lo siento, Rosita Fresita, pero tengo una racha aquí. Casi a medio camino de terminar mi segmento paso a paso cómo armar una tienda de campaña para mi video. Bueno, solo tengo que decirles, Naranjita, Cerecita y Ciruelita, que contaron unas historias grandiosas. Oh, sí, maravillosas. No diría eso. Oh, ¿por qué no, Uvita Ácida? Nada realmente, solo que, bueno, mi hermana Uvita Dulce y yo tenemos un cuento mucho mejor que contar. ¿Lo tenemos? ¿No lo recuerdas? ¿Recordar qué? El cuento sobre nuestra aventura mucho más asombrosa, increíblemente peligrosa y emocionante que la que ellas tuvieron. ¡Escuchémosla! ¡No puedo esperar! ¡Cuenten! Espera un minuto, ¿no deberíamos escribir algo primero? ¿Practicar? ¡Ah, relájate! Inventa sobre la marcha, igual que como cocinas. Yo no invento mi cocina sobre la marcha. Sigo fielmente la receta. Sí, lo noté. Una verdadera chef sabe improvisar. ¿Alguien dijo algo sobre superar nuestros cuentos? ¡Claro que sí! ¡Empieza! Bueno, había una vez, hace mucho, mucho tiempo, dos chicas llamadas Dulce y Ácida. Y ellas... ¿Puedes darle un poco más de emoción? ¿Emoción? Ya sabes, empuje. ¿Sabor? ¿Chispa? ¿Vigor? Bien, observa. Lo que mi hermana quería decir era... Esta es la historia de algo que nos ocurrió hace mucho tiempo. Pero no demasiado. ¡Está grabado eternamente en nuestras memorias! ¿Esta? Digo, ¿estaba? Ayúdame aquí, ¿quieres? Sí, sí lo estaba. Digo, eterna, lo que ella dijo. Me hace temblar solo pensar en esa noche... Oscura y peligrosa noche en el bosque negro y profundo. Esa noche era de trabajo igual que cualquier otra noche, llena de riesgos, llena de peligros. Pero alguien tenía que hacerlo. Y ese alguien era... yo. No había un momento que perder. Estábamos en una misión de piedad. Una expedición de la Sociedad de Exploración Berry King quedó varada en el bosque oscuro. Sin los suministros de comida de nuestro camión, dormirían sin cenar. Y eso era algo que habíamos jurado que no pasaría. ¿Disculpa? ¿Pregunta? No es gran cosa, pero... sigues diciendo nosotras, y yo solo me preguntaba dónde estaba Uvita Dulce. ¿Yo? Bueno, yo estaba... ¡dormida! ¿Dormida? En la tierra de los sueños, apagada como luz. Mientras Uvita Dulce roncaba, yo corrí por el camino en nuestra misión de... Disculpa. Pregunta. Solo preguntaba, pero... con todo ese rebote y ruido, ¿cómo podía ella dormir? Se había comido una comida muy pesada, ¿de acuerdo? Pues... sí, una comida muy pesada. Es correcto. Entonces yo... Comenzó con una ensalada de berro con aderezo de vinagre de frambuesa, rociada con chispas de crotones crujientes. Yo... Luego vino la rica sopa de fideos con lentejas, guisantes, apio y zanahorias, gentilmente cocida en... ¿Uvita Dulce? ¿Dónde estaba
vamos. ¡Oh, sí! En nuestra misión de caridad. Todo iba simplemente genial, hasta que de repente... no estaba genial. Estábamos atascadas en el lodo. No estábamos atascadas. Nos hundíamos. Y esto no era lodo. Era un pozo sin fin de arenas movedizas. Solo había una cosa que hacer. Había terminado, pero solo por el momento. No acabaría del todo hasta que sacara el camión de allí. Pero incluso con mis músculos magníficamente fuertes, no se movía. Enfrentando un serio problema. Y entonces, una idea. Buscaría ayuda. ¡Oh, oh! Tenía que buscar ayuda rápido. Si la liana se rompía, el camión se hundiría y los Berry Kings se irían a la cama sin cenar. Oh, sí. Y nunca volvería a ver a mi hermana. Y así, me fui sola, dejando a mi hermana. ¡Una chica sola contra la selva! ¿Disculpa? Pregunta... ¿Por qué no la despertaste? Sí, ¿por qué no me despertaste? ¿Bromeas? ¿Sabes cómo eres cuando alguien te interrumpe tu siesta? ¡Eres malas noticias! ¡No, gracias! ¡No lo soy! ¡Sí eres! ¡No soy! ¡Sí! ¡No! ¿Ah? ¿Cuándo? ¿Dónde estaba? Ibas contra la selva. Ah, sí. Ahí estaba yo. Una chica contra la selva. Una chica inmersa en la densa y profunda oscuridad. Y les dije... ¡peligrosa! Ahí estaba yo, justo en medio de la más peligrosa aventura en la que había estado. Y he estado en muchas. Una avalancha en las muy grandes montañas. Atrapada en medio de un barco hundiéndose por un huracán. ¡Ja! Esta las superó a todas. Interrumpe cuando quieras, ¿sí? Lo haría, si supiera dónde vas con esto. ¿Cómo voy a saberlo? ¿Esto se llama improvisación? ¿No lo sabes? Y como iba diciendo, tenía que buscar ayuda. Y rápido. ¿Pero dónde? Era una gran selva. Una selva muy, muy, muy grande. ¡Oigan! ¡Trato de ubicarme! ¿Les importa? Aunque era una experta rastreadora, era inútil. Las estrellas podían indicarme el norte. ¡Si tan solo pudiese verlas! Dicen que el musgo crece en el lado norte de los árboles. Pero en esta selva crecía en todos lados. No tenía sentido negarlo. Estaba absoluta, completa, totalmente perdida. No eres la única. Y entonces, ¡lo escuché! ¿Escuchaste qué? ¡Tambores!
¡Badachín, badachín, badapabadú! ¡Ah! ¡Ah, Pinky! ¡Eso fue lo que toqué! ¡Por favor, ni estuvo cerca! Bueno, intentaré otra vez. ¡Ya! ¡Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro! ¡No podía creer lo que veía! ¿Qué era? ¿Animales salvajes? ¿Una civilización perdida? ¡No! ¡Esta apestosa selva gigante! ¡Pero ahora realmente no podía creer lo que veía! ¡Animales salvajes o civilizaciones perdidas! ¡Podía creerlo! ¿Pero esto? ¿Qué era? No me pregunten a mí. Estoy dormida en el camión, ¿recuerdan? ¡Les diré a todas qué era! ¡Era! ¡Era! Una banda de rock. ¡Ella lo hizo otra vez! ¿Escuchaste? ¡Lo hizo otra vez! Día tras día, semana tras semana, año tras año, ¿por qué no puedes mantener el ritmo? Oh. ¡No soy yo! ¡Es ese pájaro carpintero! ¡Cada vez que logro un buen ritmo, él me lo arruina! Repitiéndote que lo ignores. Aferra tus dedos y haz la la la. Si no encuentras el ritmo, no conseguiremos un toque. ¿Quieres pasar el resto de tu carrera tocando para grillos y sapos? Los sapos dejaron de venir hace un mes. Solo hay grillos ahora. Oh, y ese conejo que sigue pidiendo rema, rema tu bote. Bueno, esto es justo lo que estaba buscando. Un montón de gente que no estuviera haciendo nada importante y estarían encantadas de ayudarme a salvar un montón de Berry Kings de un destino peor que cero. Oh, y salvar a mi hermana de hundirse en esa cosa sin fondo. Gracias. ¿Y qué hiciste? Lo que cualquiera que estuviera perdido en el bosque haría. ¡Pedí ayuda! ¡Auxilio! ¿Ah? ¡Un público! ¡Hola, hola, hola! Somos Pinky y las Coletas. Ella es Pinky. Soy Penny. ¿Ah? Ella es Patty. La música, la alegría y el júbilo es lo nuestro. Así que siéntate. El show comienza ahora. Pero yo, verán... ¿Está encendido? Es bueno verlos aquí. En el último concierto nadie apareció, pero sapos el toque crow. Disculpen, me preguntaba si podían ayudarme con un pequeño problema que tengo allá atrás. ¡Diciéndotelo! ¡Dedos en los oídos! ¡La, la, la! ¡Allá va nuestra audiencia! Escuché mejor música el día que salté en palo pogo hasta la ciudad con un acordeón atado a mi cabeza. Yo creí que me iba de allí. ¡No, no, no, no! ¡No te vayas! ¡El show apenas comienza! ¡Solo estamos calentando! Mira, tocaremos una de las que más nos piden. ¡Y uno, dos, tres, cuatro! ¡Vamos a remar por el ancho mar! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Vamos a remar! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Vamos a remar! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Tienes que escuchar la próxima estrofa! ¡La escuché! ¡La, la, 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 la
preparan su comida. ¡Era solo un decir! Y también estaba mi hermana. Es decir, ¿acaso podía quedarle mal? Nah. Bueno, gracias por eso de todas formas. Bueno, dinos qué hiciste. Bueno, ¿qué más? Lo único que una heroína podía hacer en un caso como ese. ¡Corrí por mi vida! ¡Pinky, las coletas no iban a atraparme! ¡No a esta graduada de la Escuela de Superhéroes por correspondencia! ¿Esto está encendido? ¡Ho, ho, ho! Nos encanta interpretar a la naturaleza. El otro día, Patty fingía ser un árbol. Dije, ¿por qué no haces como un árbol y echa raíces? Yo. No había forma de escapar. Estaba acabada. ¿Cómo saliste de esa? ¿Cómo preguntas? Pues, yo no hice nada. ¿Ah? No sabía qué hacer. Ah, se me acabaron las ideas. Entonces, ¿cómo escapaste? Ella me salvó. ¡Oh! Entonces eres la heroína. Vamos, cuéntanos. ¿Cómo lo hiciste, Vita Dulce? Bueno, es difícil de recordar. No te culpo. También está algo borroso para mí. Bueno, ahí estaba yo. Vamos a remar. Más triste que el día que desayuné. Almorcé y cené solo coles de Bruselas y frijoles. Vamos a remar. Cuando de repente lo escuchamos. Oigan, ¿quién está tocando ese gran ritmo? Era mi hermana Ovita Dulce. Despertó de su siesta y estaba esperando que yo volviera. Ovita Dulce hizo pedazos a ese pájaro carpintero. Y Pinky y las coletas encontraron su ritmo. Solo había un problema más del cual ocuparse. Ciertamente lo es. Gracias a mi hermana, Pinky y las coletas encontraron su ritmo. Y los Berry Kings tuvieron su cena. ¡Es genial! ¡Qué gran historia! ¡Maravillosa! Entonces, todo terminó muy bien. Sí, pues, sí. Pinky y las coletas grabaron un éxito y se hicieron mega estrellas. Y estaban tan agradecidas que cambiaron su nombre a Dos Dulces y Una Ácida. ¡Sí! ¡Fantástico! ¡Grandioso!